Principios de este mes de marzo comenzó el juicio por la muerte de Candela Rodríguez, esta chiquita que fue asesinada allá por el año 2011. Hoy se conoció una noticia y tiene que ver con su mamá, Carola Labrador, que puntualmente renunció a la acusación con fuertes dardos también a la justicia. De esta manera, Candela Labrador, la mamá de Candela Rodríguez, renunció hoy a la acusación en el juicio que se realiza contra los supuestos autores intelectuales del crimen. Y textualmente ella indicó que los fiscales han militado y militan la causa de las sospechas sobre nuestra familia para encubrir su accionar negligente, plagado de irregularidades e ilegalidades durante todo el proceso. La crítica de la mamá de Candela tiene que ver justamente con el accionar de los fiscales. Además, dijo nuevamente, avanzan y traen a este juicio pruebas que se ha demostrado contaminadas por aquellos mismos personajes del Ministerio Público Fiscal. Este segundo juicio, bueno, se está llevando adelante con esta situación. Vamos a tomar contacto con Carola Labrador, mamá de Candela Rodríguez, para tener más detalles sobre el avance de la justicia y esta disposición. Carola, buenas tardes. Te saluda Nahuel Crescenzo. Gracias por esta charla. ¿Cómo estás? Buenas tardes, Nahuel. ¿Cómo te va? Bien, bien, bien. Estábamos compartiendo un poco la noticia de que, bueno, renunciaron a la acusación con fuertes críticas a la justicia, precisamente, ¿no? ¿Por qué? Sí, sí. En realidad yo me separé de ser particular damnificado. Porque la verdad que no corresponde los maltratos. A mí ya me maltrataron mucho. La fiscalía anterior con Tabolaro y esta fiscalía... me falta el respeto a mí, a mi familia, a los testigos que presentamos en conjunto, y me parece que no corresponde, no lo merecemos, y yo lo que busco es justicia, justicia justa, justicia verdadera, y no la voy a conseguir acá, y esto me lleva a salud. Claro. La salud física y mental mía hoy es muy importante, porque yo tengo dos varones, uno de 21 años, uno de 26, que quiero que tengan una mamá sana. Sí. Entonces esto no me estaba haciendo bien, ver tanta injusticia, ver tanto maltrato. Para eso tengo uno de los mejores estudios de abogado del país, que me va a seguir representando, me va a seguir ayudando, vamos a hacer todas las denuncias correspondientes a todos lados, y bueno, ya son 13 años que la verdad que vengo sufriendo muchos avatares y la justicia no cambió nada, y bueno, y este Ministerio Fiscal es el mismo del anterior, así que decidimos el fin de semana retirarme yo como particular damnificada. ¿Por qué la Fiscalía no trabaja como tiene que trabajar, según lo que vos nos estás compartiendo? ¿Por qué no los acompañan y por qué están hasta en contra de ustedes también, no? Porque eso fue lo primero que instalaron allá por el 2011, se agarraron de eso y este Ministerio Fiscal sigue con el otro. O sea, es el mismo Ministerio Fiscal y sigue con los mismos dichos del otro. O sea, siguen ensuciándolos a ustedes como familia. Sí, 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 porque no tienen pruebas, no tienen otras cosas, porque ya el fiscal anterior ensució todo, perdió todo, pasaron 13 años. Y no tomaron nuevas declaraciones. Quieren que nosotros digamos algo que no es verdad. Sí. No corresponde porque yo, te vuelvo a repetir, busco una justicia justa. No quiero que metan a cualquiera. No me sirve a mí que metan preso a cualquiera o que se haga un juicio porque los fiscales quieren, porque el Ministerio Fiscal de Morón quiere. A mí no me sirve, ni a mí ni a mi hija, ni es lo que yo le prometí a eso. Carola, todo esto lo comenzaste a observar en esta segunda etapa de este juicio que comenzó ahora en el mes de marzo. ¿Cómo fueron esas audiencias? Terribles, 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 de maltrato a toda mi familia. Terrible fue. Yo me preparé para esto, me preparé mucho tiempo. Yo hace muchos años que acompaño víctimas a juicios, que trato con otras fiscalías, con fiscales. Trabajo en el Ministerio de Justicia y Seguridad de la provincia de Buenos Aires, en un CAJUS. Atiendo víctimas todos los días y sé los derechos que tenemos. Tenemos una ley de víctimas que nos defiende.
sé mis derechos y hoy estoy preparada y no, no voy a permitir que me falten el respeto y que avasallen mi nombre, ni el de mi familia, ni el nombre de mi hija. ¿Tuvieron la oportunidad en el juzgado de cruzarse con el principal acusado? Estamos hablando de Mameluco Villalba, ¿no? Sí, enfrente todo el tiempo. Yo estuve todo el tiempo enfrente de ellos. ¿Y qué te pasaba cuando estabas enfrente de ellos? Nada, también quizás al escuchar a sus abogados o ellos... No, los abogados de ellos son súper respetuosos. De hecho, Villalba me saludó. No, acá el problema no son ellos. Acá el problema es la fiscalía, los fiscales. Porque aparte ellos no tienen ninguna prueba que junte al papá de Candela, porque ellos lo que quieren es que el móvil sea que el papá de Candela se quedó con plata de Mameluco Villalba. Y ya se probó y se recontraprobó que ni Mameluco Villalba ni el papá de Candela se conocen, trabajaron juntos, nada. Pero ellos insisten con eso. Y no tienen pruebas para eso. Acá los imputados no son ni los abogados los imputados, porque al contrario, un respeto bárbaro, y el tribunal mismo. Acá el problema son los fiscales. O sea que se está haciendo como que es un juicio para el afuera, pero en lo interior y en lo que conlleva a tener justicia está muy, muy alejado de lo que ustedes están buscando, ¿no? Tal cual. Yo al ver todo eso, al estar más preparada que hace 13 años, dije, bueno, hasta acá llegué porque aparte me estoy enfermando. Y no me puedo permitir enfermarme yo. Hoy no me puedo permitir enfermarme porque, ya te vuelvo a repetir, tengo dos hijos que tengo que seguir acompañando. ¿Qué te dicen tus abogados, burlando esta, ¿no? Encarando todo lo que tiene que ver la sí, parte legal. Todo el fin de semana reunidos y bueno, y decidimos esto. Entre el doctor Maquinistián, el doctor Fabián, Améndola y Burlando y yo, redactamos la nota esa que se mandó a todos los medios y que se mandó al juzgado. Entre los tres, el fin de semana estuvimos, los cuatro estuvimos reunidos y decidimos esto. Yo todo lo decido con ellos y ellos todo me consultan, así que somos un grupo que vamos para adelante. Bien. Carola, gracias por esta charla. Contás con nosotros también, con la voz de la ciudad para tener acá el espacio. Un abrazo grande. Muchas gracias. Gracias a ustedes por acordarse de Candy. Siempre. Un abrazo grande. Si te gustó nuestro contenido, suscríbete al canal y activa la campanita. Y si quieres ver toda nuestra programación en vivo, entra a www.unifetv.com. Sumate Unife. Sumate un buen día.